Esperen tantito, Naomi, Xochitl y Esmeralda, en lo que se van conectando los demás. Necesito que me digan si la página que les presenté en pantalla es la siguiente o sí, es la 74, ¿verdad? La que sigue. ¿O no es, chicos? A ver, hemos escrito aquí. Sí, ok, Naomi, gracias. Ya está conectado Cris, Esmeralda, Karen, Naomi, Xochitl y... ¿Quién más? Y nada más. Christopher, Esmeralda, Karen, Lisbeth, Naomi y Xochitl. A ver si van conectando a los demás. Vamos a comenzar porque si no se nos va el tiempo. Alexis, debe entrar Alexis. Ahí está. Entonces voy a acercar la imagen. Ahí, espérenme tantito. Brian. Ahí está Brian. Ahí está. Ya aquí ya va a entrar. Karen Ramírez. Ya están otra vez 10 participantes. Entonces vamos a continuar, chicos, respondiendo esta segunda parte del libro de la unidad 1. Y regresamos. Ahora empezamos aquí con las conexiones que tengo de arriba hacia abajo. Alexis, ¿ya puedes hablar, Francisco Alexis, o todavía nos escuchas cortado? Ya puedo hablar, profe, yo me moví de lugar. Muy bien, vamos a comenzar con el ejercicio de vocabulary number one. Vamos a empezar con este ejercicio que dice Circle the correct words. Encierra en un círculo las palabras correctas, Francisco. Tienes que escoger, ¿Círculo de qué? vas a leer la oración 1 y vas a escoger entre esta parte de aquí. O esta parte de aquí, entre esta palabra de along o around, una de las dos es correcta, solamente una. Pero léeme toda la Si oración deja el completa. cambio de página para leer, lo mejor es que de celular no veo bien. La página es la 74, Francisco. Sí, ya lo encontré. Ok, entonces lee la oración 1, por favor. Sí, por favor, le voy. Todavía guardaré, John, Tony, ahí viene la parte de Locke y Auron, creo. Ajá, ¿y qué más aquí que dice? Late, late. The lake, ok. Dice, today we are going to walk along or around the lake. Hoy nosotros vamos a ir a caminar along, a lo largo o around, alrededor de el lago. ¿Qué sería along o around, Francisco? Aram. Around, correcto, alrededor del lago, ¿verdad? Entonces todos van a subrayar esa opción de around. Muy bien, Francisco. Después vamos con Brian Isaí. Necesito que participes, Brian, porque te conectas, pero no tienes participaciones. Entonces, necesito que, no sé si no puedes hablar porque no sirve tu micrófono o... me digas la respuesta por chat de la sesión. Mándame tu respuesta por chat. Dice, number two, from the rocks, the boys jumped down or into the river. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Down o into, Brian Isaí. Desde las rocas, los chicos saltaron al río. Entonces, down o into. Son preposiciones de lugar que ya vimos en el libro en la unidad 1 de los gatitos. ¿Se acuerdan que había una imagen de los gatos que estaban dentro, al lado, encima, abajo? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta, Brian Isai? Desde las rocas, los chicos saltaron down, abajo del río, o into, dentro del río. Dime tu respuesta, Brian. A ver, Brian ya me respondió. Into, correcto, Brian. Ahí está, ya tienes participación. Into es la palabra, es la respuesta correcta, ¿ok? Después de Alexis y Brian, Chris, por favor, Chris Arredondo, ya tienes doble participación tú. ¿Qué sigue? Number three. Date fell.
Eso que está en rojo también lo leo. Ajá. They fell off onto his subboard into the cold sea. Exactamente. Dave cayó de su tabla de surf dentro del mar frío o del agua fría, del mar frío. Fell off o fell onto. ¿Cuál es la de caer, Chris? Onto. Ah, Chris, es fell off. Fell off, ¿ok? Fell off es caer de su tabla de surf dentro de... Es que ya viene into, mira, aquí está into. Ya venía aquí, nada más que fell off es la correcta para caer. Dave cayó de su tabla de surf dentro del mar frío, ¿ok? Entonces todos off, fell off, caer. Después de Chris, Esmeralda. Number four, Esmeralda, the climbers. The climbers came out of over their thing when they heard the play. Ajá, los escaladores, ese de came out of o came over, dice salieron de su tienda cuando ellos escucharon el avión. Los escaladores salieron fuera de su tienda cuando ellos escucharon el avión. En su tienda de campaña. Ese de tent es tienda de campaña, pero escucharon el ruido de un avión y supongo que querían que lo rescataran. Entonces salieron de la tienda y le hicieron señales al avión. Pero ¿cuál sería la correcta? ¿Came out of o came over? ¿Cuál sería, Esme? Maestro. Ajá. Came out of. Exactamente. Came out of. Came out of. Salieron fuera o salieron de la tienda, ¿vale? Porque salir fuera ya es como un pleonasmo. Salieron de la tienda, de sus tiendas de campaña, cuando escucharon el ruido del avión. Ok. Thank you, Esmeralda. Vamos con... Jackie y después Karen Lisbeth. Jackie, number five. She walked. She walked past through the forest for she ¿qué dice? Found. Ajá. Found Abigail. Dice she walked past or she walked through the forest for hours until she found a village. Ellas caminaron del bosque por horas hasta que ellas encontraron un pueblo. Tenemos past, pasaron, o through, a través. ¿Cuál sería la correcta? ¿Cuál? Past. Past. She walked past. Ellas caminaron, pasaron el bosque por horas hasta que encontraron un pueblo, o ellas caminaron a través del bosque por horas hasta que encontraron un pueblo. Sería trow, ¿ok? La respuesta correcta, trow. ¿Quién seguía después? ¿Karen Lisbeth ya seguía o sería Karen Ramírez? ¿Quién de las dos seguía? Karen Lisbeth, creo. We walk under or up the hill in the rain. En las preposiciones de lugar, under es debajo, up es arriba. Y we walk, nosotros caminamos, y dice a la colina en la lluvia. Entonces, la colina es hill y in the rain, en la lluvia. ¿Cuál sería? ¿Nosotros caminamos under the hill o up the hill in the rain? Si es una colina, ¿cómo sería? Under. ¿Debajo? ¿Nosotros caminamos debajo de la colina en la lluvia o nosotros caminamos sobre la colina en la lluvia? Up, ¿verdad? Sería la respuesta correcta, up. Ok, up, arriba. Seguimos con
Karen Ramírez, que ya vi que sí está en la clase, pero no sirve su micrófono. Lisbeth Zárate. ¿Qué dice aquí, Zárate, el ejercicio número 2? Match the question and hours. Dice, relaciona las preguntas y las respuestas. La pregunta es esta, Liz, y tus respuestas puede ser A, B, C, D o E. Entonces, lee tu pregunta, por favor, number one. Why? Why does Alice want to learn to fly a plane? Ajá. Dice, why does Alice want to learn to fly a plane? ¿Por qué Alice quiere aprender a volar un avión? Y aquí tenemos las respuestas A, B, C, D o E. Léelas en voz baja y me dices tu respuesta, Liz. ¿Me puede repetir la pregunta? Ajá. ¿Por qué Alice quiere aprender a volar un avión? O sea, quiere ser piloto de avión. ¿Por qué quiere aprenderlo? Y ahí abajo en la A, B, C, I, D, E, I, E, está la respuesta correcta. Estamos hablando de Alice. Entonces, las que hablan de ella son las correctas. Las que hablan de he, no, porque estamos hablando de él. Entonces, deséchalas y solamente toma en cuenta las que hablan de la persona de ella. La C. La respuesta correcta C. She has had that ambition since she was a girl. Ella ha tenido esta ambición desde que ella era una niña. Correcto. Entonces, letra C es la respuesta correcta de la número 1. Muy bien, Liz. De ahí sigue Naomi y después Xochitl. Naomi, number 2. Is did Susan Sally around the Mediterranean? ¿Cómo? Mediterranean. Eso. Say that summer. Ajá. Did Susan sail around the Mediterranean Sea last summer? Susana navegó alrededor del mar Mediterráneo el verano pasado. ¿Qué opciones tenemos y cuál es tu respuesta? Menos la C, que ya está contestada. ¿No, Naomi? ¿La E? La E. Dice, Susana navegó alrededor del mar Mediterráneo el verano pasado. Dice, sí, ella tuvo una aventura real. Vamos a dejarla, posiblemente sea la respuesta, porque también hay otra, me parece. No, nada más es esa, es correcto, es la letra E. Porque pensé que la D, pero dice he, no dice she. Es correcto, es la respuesta correcta, la E. Vamos con, thank you Naomi, con Xochitl. Pregunta número 3, Xochitl. What happened to John? Ajá, what happened to John? ¿Qué le ocurrió a John? Tenemos las respuestas, ya nada más nos queda A, B y D. Sería la A. Correcto. He had an accident, but he wasn't hurt. Él tuvo un accidente, pero no resultó herido. Muy bien. Letra A para la número... Letter A for number 3, ¿ok?
Y repetimos con de nuevo Francisco. La número 4, Francisco, ¿qué dice? Oye. Donde dice Did Larry. Did Larry go to Hawaii. Ajá. Did Larry go to Hawaii? ¿Fue Larry a Hawaii? ¿Y cuál sería tu respuesta, Francisco? Tenemos nada más la B y la D. ¿Y la D dijo? Ajá. B y D. ¿Cuál de las dos es correcta? ¿B o D? D. D, correcto. Yes, he had the opportunity to take part in a surfing competition. Sí, él tuvo la oportunidad de tomar parte de una competencia de surf. Y en Hawái es uno de los lugares en donde las olas son altas para poder practicar este deporte. ¿Ok, chicos? Entonces, number four, letter D. Y obviamente ya la última, did Sam climb Mount Everest? Este Sam escaló el Mount Everest. Y la respuesta es no, he doesn't have any climbing experience. No, él no tuvo ninguna oportunidad de escalar el B. Vámonos con la siguiente página. Déjenme cerrar esta. Y voy a compartirles la otra. Nada más déjenme abrirla, espérenme tantito. Sigue esta, me parece. Dejen que la descargue, ya está. Ay, pero no la abrí como yo quería. Espérenme tantito. Abrir con visualizador. Ahí está. Ya les aparece la página que dice Use Your English. ¿Sí es esa página correcta, chicos? ¿O me salté otra? ¿Sí es o no es, chicos? Sí es. Ok, Alexis. No, todavía nos falta un pedazo de la 74. A ver, me salté entonces. Creo que la cerré. Déjenme abrirla de nuevo a ver si... Ah, sí es cierto, nos falta la parte de abajo del Grammar One, ya lo vi. A ver, vuelvo a compartirles la anterior. Ahí está. Supongo que ya les aparece, ¿verdad? Nos falta el Grammar One. Y después de que participó, ¿quién participó? Francisco fue el último que participó. Entonces, Brian Isaí, voy a leer las indicaciones, Brian, y ahorita me das tu respuesta. Dice, Grammar One, complete the sentences with the words in brackets. When there is more than one word for a gap, put the correct words in the correct order. Completa las oraciones con los espacios en blanco. Cuando hay más de una palabra para un espacio, pon las palabras en el orden correcto. Salvador, se me fue la luz, profesor. Ok, Salvador, no te preocupes, pero ya estás aquí. Entonces, tenemos que, acuérdense de la lista de adjetivos, del orden correcto de los adjetivos que tenemos. ¿Se acuerdan de la tabla que teníamos en el cuadro de gramática? ¿Cómo van acomodados los adjetivos de acuerdo a esa tabla, Brian? Del cuadro de gramática, no sé si es el 1 o el 2, me parece. Pero ahí viene el orden de cómo acomodar los adjetivos por opinión, tamaño, forma, todo eso. Entonces, aquí tenemos en la oración, dice number one, Liz has brought that espacio back. She takes it everywhere. Liz ha comprado esa bolsa que lleva a todos lados. Pero entre paréntesis tenemos pink, plastic y silly. ¿Cómo iría el orden de estas palabras en los espacios en blanco, Brian, de acuerdo a al orden que tenemos en el cuadro de gramática? ¿Qué iría primero? Acuérdense que el primero es el de opinión.
Tenemos ahí pink, rosa, plastic, plástico y silly. Me parece que es la traducción como tal es tonta. Entonces, ¿cuál sería, cómo sería el orden de esas, de esas palabras? ¿Cuál sería primero, cuál después y cuál al último? ¿Alguien ya tiene la respuesta? ¿Le puede robar la respuesta a Brian? Si no la tiene Brian, alguien la puede robar y le pongo la participación al que la robó. Y si la tiene correcta, si no, pues no. Ahí tienen a la mano su libro, chicos. Busquen la respuesta correcta. Acuérdense el orden de las palabras, de los adjetivos en el cuadro de gramática de la unidad 1. ¿Qué va primero? ¿Opinión, tamaño, forma? Creo que yo la tengo, maestro. A ver, ¿cuál sería tu, tu respuesta, Esmeralda? Sería primero silly, pink y plastic. Exactamente, ¿verdad? Silly, después pink y plastic, correcto. Dice Liz ha comprado esa tonta rosa bolsa de plástico, ¿ok? Ese es el orden correcto de acuerdo a la tabla de adjetivos, de orden de adjetivos de acuerdo a las características. Muy bien, tienes otra participación. Ok, Esmeralda, ¿quién más? La siguiente después de Brian, Chris Arredondo, number two, The Trip Down. The trip down the mountain was because we walked. Ajá, fíjate, ahí tienes dos palabras, tienes slow y tienes slowly. Tienes que poner la primera, la que creas que es la correcta al inicio, y en la última parte de la oración la segunda. ¿Qué es slow, Chris? Slow es el adjetivo. Si no me equivoco, es lento. Ajá. ¿Y slowly? Lentamente. Muy bien, exactamente, porque es adjetivo slow y adverbio es cuando le agregábamos a los adjetivos la parte de li y lo convertíamos en adverbio. Entonces, dices que la primera, ¿cuál sería? Dice, el viaje de las montañas fue espacio porque nosotros caminamos espacio. Ah, primero slow. Correcto. Y luego slowly. Muy bien, Chris. Ajá, muy bien. El viaje a las montañas fue lento porque nosotros caminamos lentamente. Muy bien. Ya tienes otra participación, Chris. Seguimos con... Esmeralda, aunque hayas adivinado, contestado la otra correctamente, Esmeralda, tienes otro chance, la número 3. My uncle. Esmeralda. Perdón, maestro, es que no se estaba escuchando. No te preocupes, Esmeralda. La número 3. My uncle bought. ¿Sí me escuchas, Esmeralda? Es que no te escucho cuando lees. Tienes apagado tu micrófono, Esmeralda. Ok, creo que tiene problemas, Esmeralda, con su micrófono. Vamos con Jackie. Jackie.
Yo le ayudo. Ajá. Con la número 3, por favor. Is my uncle boating I bought yesterday. Ajá. Y entre paréntesis tenemos amazing, fishing y new. Es igual de acomodar los adjetivos en el orden, en el orden correcto de acuerdo a la tabla, Naomi. Entonces dice, mi tío compró un, ahí están las características, un bote ayer. ¿Cuál iría primero, cuál segundo y cuál tercero? Sería... ¿Sería primero Navy? ¿La última? Ajá. No, Naomi. Acuérdate que primero es de opinión. De opinión. New es nuevo, fishing de pesca y amazing, asombroso. Última oportunidad, Naomi. ¿Me podría repetir otra vez la ¿cómo la dice la oración? Ajá. Mi tío compró un... Ahí están las características entre paréntesis y después bote de pesca ayer. Mi tío compró un bote de pesca ayer y tenemos las palabras amazing, fishing y new. ¿Cuál iría primero, cuál segundo y cuál tercero? Recuerda la tabla de los adjetivos que tenemos en el cuadro de gramática del libro. ¿Te acuerdas que es de opinión, de tamaño, de estado? Aquí ya me mandaron una respuesta. No, no te escuchas, Esmeralda. Es que supongo que ha de ser tu micrófono porque me parece como apagado. ¿Listo, Naomi? ¿O no la tienes? ¿Alguien más la tiene aparte de Naomi? Maestro, ¿ya me escucha? Ya, Esmeralda. Ok. ¿Sería asombroso? Ajá. Después... Otra vez no te escucho, Esme. ¿Alguien más la tiene? Es correcta la primera, amazing. Primero va amazing. My uncle bought an amazing. Después, ¿cuál ponemos? Fishing o new, una de las dos. Ya queda completa la oración, pero ¿cuál es primero? Fishing. Fishing, correcto. ¿Y después? Nuevo. Exacto, Naomi. Entonces, my uncle bought an amazing. No, aparte es amazing, new y fishing. Amazing, new y fishing boat yesterday. Mi tío compró un asombroso nuevo bote de pesca, fishing boat es bote de pesca ayer, ¿ok? Entonces primero amazing, después new y después fishing. Acuérdense que es el estado, después origen, material y tipo. El tipo sería qué tipo de bote de pesca, ¿ok? Vámonos con la siguiente, después de Esmeralda, Jackie. Jackie, ¿andas ahí, Jackie? Creo que no. Karen Lisbeth. Karen Lisbeth, ¿estás ahí? Creo que tampoco. Lisbeth Zárate. ¿Cuál va la 4? Ajá, la 4, por favor. He went his mother in the car. Así. Dice él, espacio, cuando su mamá está en el auto.
Ajá, entonces ahí tenemos drives, always o carefully. ¿Cuál iría primero? Fíjate, te voy a dar la respuesta, pero en español, Liz. Él maneja cuidadosamente, él maneja, a ver si es, ajá, él maneja siempre cuidadosamente cuando su mamá está en el auto. Él maneja siempre cuidadosamente cuando su mamá está en el auto. ¿Cómo quedaría la oración, Liz? Primero sería careful. ¿Cuál es el verbo de los tres? ¿Cuál es el verbo de manejar? Tenemos ahí un adverbio de frecuencia, tenemos el verbo manejar y tenemos un adjetivo. Entonces, si es un verbo que no es el verbo to be, primero va el adverbio de frecuencia. Si es el verbo to be, primero va el verbo to be y después el adverbio de frecuencia. En este caso no es verbo to be, es manejar. Entonces, primero adverbio de frecuencia. ¿Cuál es el adverbio de frecuencia ahí, Liz? Drives. No, ese sería el verbo. El adverbio, ¿cuál es? Always, exacto. Always. Ajá. He always, él siempre conduce, drives carefully, cuidadosamente, cuando su mamá está en el auto. Es decir, su mamá se sube al auto con el chico y lo vigila y él tiene que manejar siempre lentamente para que no lo, cuidadosamente para que no le llame la atención, ¿ok? Entonces, he always drives carefully when his mother is in the car. Él siempre maneja cuidadosamente cuando su mamá está en el auto. Después de Liz, seguimos con Naomi, Salvador y después Xochitl. Naomi. Y sería place it bed, gris, fly, white, a chart, outer, naysay. Exactamente, dice, por favor, sé las chicas, juega, play, con una o la otra, con todas, ¿no? Con cada una. Tenemos el verbo nice, el adjetivo nice, el adverbio nicely, ¿ok? Nice es agradable y nicely, agradablemente. ¿Cuál iría primero, Naomi? ¿Me lo puedes repetir otra vez? Ajá. Dice, por favor, sé con las chicas, juega con cada una de ellas. Entonces, en la primera es nice, agradable, y después tenemos nicely, agradablemente. ¿Cuál colocarías primero y cuál en segundo? Agradablemente. ¿Al principio, en donde dice please be? Y después pondrías nice. Sería al revés, Naomi. Please be nice. Por favor, sea agradable con las chicas. Play nicely, juega agradablemente con cada una. Entonces, primero nice y después nicely. Después de Naomi, Salvador. La número 6, Salvador. ¿Y puedes hablar, Salvador? Sí, profesor. Ok. Lee la 6, primero léela completa y después ya lees con las respuestas. De Klimber, risks. Ajá, entonces después entre paréntesis tenemos stupid, never y takes. Dice, el escalador, riesgos. Tenemos entre paréntesis estúpido, never, nunca y takes, toma. ¿Cuál sería primero? Te voy a decir la respuesta en español para que te sea más fácil.
El escalador nunca toma riesgos estúpidos. Salvador, ¿cuál sería el orden de las palabras entre paréntesis? The climber never takes risks. Exactamente, the climber never takes stupid risk, ¿ok? The climber never takes stupid risk. Correcto, Salvador, muy bien, ya tienes participación. Seguimos con Xochitl. La número 7, Xochitl. Number 7, please. Did you see... Xochitl, Xochitl, la número 7. Sí. Did you see the kids in the park yesterday? Ajá. Y entre paréntesis tenemos big, Japanese y round, ¿ok? Dice la oración la 7. ¿Viste el papalote en el parque ayer? Y tenemos big, Japanese y round. ¿Cuál sería la, este... el orden correcto? Acuérdate que el orden de los adjetivos del cuadro de gramática, el orden de la tabla empieza con opinión, después qué sigue y después qué sigue. ¿Cuál palabra iría primero, cuál segunda y cuál después? ¿No, Xochitl? Nos quedan un minuto y medio. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Nadie la tiene? Dice, ¿viste ese papalote en el parque ayer? Tenemos big, Japanese y round. ¿Cuál sería primero? Maestro. Ajá. Yo creo. A ver, ¿cómo quedaría? Big, round y Japanese. A ver, Liz, primero big, round y Japanese. Primero sí es big, porque es el tamaño. Después, round, dijiste forma, origen, material y tipo. Correcto, big, round y Japanese es la correcta. Muy bien, Liz, ya tienes participación. Y la última, la voy a hacer yo porque ya no nos queda tiempo. Dice, the boys are skiers and they skied very in the race. Los chicos son buenos esquiadores y ellos esquían muy en la competencia. Los chicos son buenos esquiadores, sería primero good, y ellos esquían muy bien, very well, y the race. Entonces primero ponemos good aquí y después ponemos well. Ya sería el ejercicio, quedaría completo, correctamente resuelto. Entonces hasta aquí lo vamos a dejar, chicos, porque me queda un minuto. Nos vemos la próxima clase. Continúen respondiendo su libro, por favor, porque se nos haría más rápido terminarlo. La unidad, esta parte de los ejercicios para la siguiente clase, ¿vale? Tengan buen día. Bye, bye.